Bos días. Como vicepresidente do Consello da Cultura Galega, en nome do presidente que está ausente, quero darlles a benvida a estas xornadas sobre Heidegger, recepcións de Heidegger en Galicia. Eh, por unha banda, a parte desta cuestión de mínima de cortesía, desesarlles que se xa un, un un día de, días de traballo e frutíferos, pero ao mesmo tempo resaltar o interese que ten para o consello que se celebre este esta reunión porque realmente eh, a recepción da filosofía de Heidegger en Galicia, sobre todo na posguerra, significou un cambio importantísimo no que se entendía por cultura galega. Nos que de alguma maneira é unha institución que ten como o seu objetivo de defender, promocionar a cultura galega, temos moi claro que un dos referentes de que se, dos que se parte para entender como hoxe entendemos a cultura galega, é precisamente este feito non? da recepción de Heidegger en Galicia. Eh, creo que xa todos saben perfectamente eh, o problema que tiveron non? cando se fixou a traducción de Heidegger que desatou as iras non? de Julio de, non? de Aparicio, non sei se Julio, pero bom, de Aparicio, que era o director xeral de prensa naquela época, e eh, que proibiron non? Esa, esa traducción. Básicamente porque entendían creo que en ese sentido demostraban ser inteligentes, o efecto subversivo que teña en ese momento, cambiar o modelo de que se teña hasta ese momento do que era a cultura galega. Hasta ese momento a cultura galega era unha cultura que vivía da tradición, vivía da historia, fundamentalmente, vivía da geografía, non había prácticamente nada escrito fora destes ámbitos o fundamental, a parte destes contidos, eran pois, a expresión lírica, a poesía a novela, non? e por lo tanto eso era o que se entendía por cultura galega. E a escrita en galego era unha escrita que non se saía destes destes límites, non? Había só pequenas eh houve só antes da guerra pequenos brotes, non? Pequenos, como diría Ministra, pequenos brotes verdes, non? De, de que poderia ser a aplicación da cultura galega a o galego a a outras formas de cultura, non? me por exemplo, dos dos ensaios de divulgación científica en logos de D. Ramón Galler nos anos 30 o discurso de recepción nos Seminario de Estudios Galegos, por exemplo, de Parga Pondal, tamén aplicando o galego á ciencia, pero salvo estes pequenos e anedóticos feitos, realmente a escrita en galego era dominante, unha escrita lírica e unha escrita de novela narrativa, basicamente. Non? E, polo tanto, o feito de que se escribira en galego sobre filosofía e que, de alguma maneira, eh incluso un adianto para para España a aquela a aquela traducción, significaba xa que se, se tiña moi claro que o galego, que por lo tanto a cultura galega eh prácticamente podía espallarse a todos os ámbitos do saber, a todos os ámbitos do coñecemento. Por lo tanto, ese é un feito moi importante, un feito moi significativo que ademais enmarcado dentro deste ano dedicado á memoria de Ramón Piñeiro cobra todo o seu significado. Por lo tanto, non quero sinalar máis que este feito de esta importancia que para nós, para o Consello de Cultura Galega, ten estes, estes, días de traballo. E, polo tanto, xa, sin máis, eh, cedo a palabra a un dos organizadores para que lles comuniquen algúnas cuestións, algúnas reflexións sobre eh, o que vai ser este de, esta xorrada sobre a recepción de Heidegger, o Heidegger perdón, en Galicia. Eh, moi bons días. Eh, o Consello de Cultura Galega considerou eh, importante, considerou necesario... Eh, dedicar uns encontros, dedicar un, unhas xornadas a discutir eh, un, un, un dos problemas, un dos aspectos máis eh, interesantes e tal vez urxentes eh, de abordar eh, que, que, ten, que temos neste momento que é a vinculación o vencello entre eh, a cultura galega e o pensamento de Martín Heidegger e tomou como pretexto, eh, digamos que o feito de que este sexa o ano dedicado no que se dedica o día das letras galegas a Ramón Piñeiro. Eh, por lo tanto, eh, con este con estas xornadas o Consejo da Cultura quere cumprir eh dous obxectivos. En primeiro lugar, eh ser xustos eh, co pensamento de Ramón Piñeiro, tratando de, de desmenuzar, tratando de debullar o tipo de relación que tivo o Piñeiro co pensamento de Martin Heidegger. En segundo lugar, eh, ser xustos tamén con un aspecto importante da cultura galega eh, que é a recepción do pensamento de Martin Heidegger. Eh, posto que eh, non foi eh, Piñeiro só o que tivo unha relación directa ou indirecta Eso é algo que se discutirá eh, nestas xornadas eh, co pensamento de Martin Heidegger. En realidade, eh, toda a xeneración Galaxia, todo o grupo Galaxia respira dunha ou doutra maneira eh, o aroma eh, exalado polo eh, chamado existencialismo e polo e polo pensamento de Martin Heidegger e digo respira o aroma eh, porque tamén está por discutir que tipo de relación tivo eh, Galaxia Eh, co pensamento de Martín Heidegger. Se houve unha relación como grupo, eh, homoxénea, ou se a relación foi dispar dependendo de, das tradicións previas que concurrían en cada un dos membros desta xineración en Celestino Fernández de la Vega, en Rolf Carballo, en Ramón, ou no propio Ramón Piñeiro ou Domingo García Sabel. Por lo tanto, además de de tratar eh, esta relación eh, de este momento de recepción de Heidegger en Galicia, que foi o ensaixismo galego de posguerra, centrado ao redor da problemática da saudade, eh eh da que probablemente se encargue eh, Andrés Torres Queiruga, eh, eh os encontros este estas xornadas tamén tratarán, digamos que unha segunda recepción de De, do pensamento de Martin Heidegger que tivo lugar en Galicia eh, con posterioridade aos anos 50 e, e tal vez 60 eh, sendo precisamente Andrés eh, tal vez unha bisagra entre, eh, pola temática que abordou posto que continuou a, a temática da saudade unha bisagra entre a primeira recepción e unha recepción máis recente eh, por unha serie de, de personas, por unha serie de autores que eh, eh digamos que reciben ao pensamento de Heidegger eh, de outra maneira, non tanto para non tanto vencellados á problemática da saudade, non tanto para pescudar nun hipotético risco eh, que, caracteriz que caracterizaría ao home galego, eh, tal e como foi recibido a saudade o pensamento existencialista eh, de Heidegger eh, nunha primeira rece recepción polos homes de Galaxia, Esta segunda recepción non iría tanto nese sentido, senón que sería máis plural eh, e máis eh, diversa. Eh, para falarmos desta segunda recepción, contamos co presencia eh, de Basilio Lourenzo. Ademais, Eh, sería imposible eh, falar da recepción de Heidegger en Galicia sen eh, remitirnos as condicións de, de contorno desa de recepción, é dicir, a recepción de Heidegger en, en España e a recepción de Heidegger en Europa, posto que o Heidegger que aquí se recibía eh, eran ecos que proviñan de Europa. Para falarmos da para falar da da recepción de Heidegger en Europa, contamos hoxe coa presencia de Ramón Rodríguez e para falar da recepción de Heidegger en España, contaremos coa presencia de eh, Navarro Cordón, de José Manuel Navarro Cordón. E final, finalmente, haverá unha conferencia que a xornada rematarán eh, cunha conferencia de Félix Duque, eh, na que nos falará eh, sobre Heidegger e a ética. Eh, por la miña parte, por la nosa parte, como coordinadores de estas xornadas, non temos máis que decir, eh, esperamos que se xan de proveito para todos vostedes. Moitas gracias. Eh, agora eh, vai falar eh, Ramón Rodríguez, que o presentará eh, o meu compañeiro Jorge Álvarez de Agüez. Bueno, es para mí una satisfacción eh, poder presentar a alguien que, aunque no trataba personalmente, lo acabo de conocer, pues le he seguido desde hace tiempo, en particular desde que publicó un libro excelente en eh, una colección que, de historia de la filosofía y que yo tomé, así como pensando, bueno, pues un libro más, un libro de introducción precisamente a Heidegger, el libro se titulaba Heidegger y la época moderna, o algo así, y, y bueno, mi sorpresa fue encontrarme con alguien que exponía con una claridad meridiana un pensamiento que brilla por otras cosas, pero no por su claridad, que usando sus mismas expresiones podría decir que ama... Eh, ...por sustraerse. ¿no? Y, y a partir de ahí, entonces, pues, he eh, procurado eh, leer todos sus trabajos. Entonces, en cierto modo, esta presentación es también una manera de, de agradecer una deuda que uno tiene. Eh, bueno, eh, Ramón Rodríguez es profesor en la, en la Complutense, es catedrático de ontología en la Complutense una eh, facultad en la que sé que muchos de los que estáis aquí habéis estudiado pero no habéis tenido la suerte de tenerlo como profesor habéis sufrido a otros y eh, empezó sus trabajos arrancándose con un clásico con Kant el aspecto ético de Kant y a partir luego de ahí ya derivó hacia hacia la fenomenología tomando como centro en lo que fue una, eh, una derivación de la misma fenomenología, fenomenología a su vez, que fue eh, Heidegger. Eh. Después de ese libro, que fue el primero para mí, no sé si el primero publicado de Ramón Rodríguez, ya continuó publicando. Cada dos o tres años aparece un trabajo en forma de libro de Ramón Rodríguez. Eh, distintas eh, investigaciones sobre, sobre Heidegger. En estos momentos, eh, no es cortesía de una presentación, creo que es eh, prácticamente inevitable contar con Ramón Rodríguez, eh, al menos en este país, si se quiere hablar seriamente de Heidegger. Esto lo sé por Heideggerianos eh, confesos y que eh, lo reconocen así. Eh, eh, Destacaría dentro de sus múltiples trabajos aquellos que se refieren a un campo del que es, digamos, ya especialista, si lo es de Heidegger en general, quizá máximo de esta parte, que es ese primerísimo Heidegger, que es el que, en cierto modo, ahora se está descubriendo al hilo de, sus, de la publicación de todos sus cursos de los años 20. Y, vamos, recomendaría muy vivamente y muy sinceramente su trabajo de la transformación hermenéutica de la fenomenología, puesto que abre a un Heidegger eh, creo que desconocido y con ese rigor que ya es habitual de él en su exposición. El Heidegger de esos años 20 es un Heidegger, es el Heidegger que fascinó a tanta gente que se aproximó a él como profesor y gente muy dispar desde Marcuse pasando por Hannah Arendt pues por supuesto a Levy a los ya Heideggerianos eh, Tukur. y sin embargo pues esos cursos no se tenía acceso y menos eh, trabajos que lo mostrasen en toda su dimensión uno se esperaría en esos trabajos que ahí se revelase bueno pues las ideas eh, más o menos nucleares que luego pues el autor ha ido eh, desarrollando el mismo Heidegger decía que el filósofo es hombre de una idea que luego se limita a trabajar toda la vida no sé si ha sido así a veces ha parecido que es hombre de un solo libro porque ese libro es el libro Ser y tiempo sin lugar a la menor duda Ser y tiempo como le he leído al mismo Ramón Rodríguez y creo que es así Parecía hasta ese momento un libro aislado, un libro sin historia, sin génesis, y creo que ahí eh, pues se muestra toda esa génesis. Y no solo se muestra esto, que ya es tópico en cualquier trabajo de este tipo, las ideas primerizas, sino que eh, va más allá, muestra encrucijadas donde se apuntan claramente líneas de desarrollo que el propio Heidegger no siguió, pero que siguieron otros Heideggerianos posteriores. Y eso es. Pues de una lectura de una profundidad eh, enorme. ¿no? Heidegger eh, denominaba esos trabajos hermenéutica de la facticidad, o a lo que hacía, hermenéutica de la factidad, facticidad. Ramón Rodríguez ha eh, preferido entenderlo como obedeciendo a todo un proyecto de transformación hermenéutica de la propia fenomenología, que desde ese punto de vista pues, es el pensamiento. Eh, referente para Haude, Heidegger toda la vida, no solo en esos trabajos, sino también en los trabajos posteriores. Pero bueno, eh, hay muchos otros trabajos de. Quería referirme a ese en particular, porque creo que es eh, sobresaliente, pero hay muchos otros trabajos de Ramón Rodríguez que muestran ese conocimiento sobre Heidegger y temas eh, próximos. Pienso en el último, eh, del sujeto y de la verdad. ...muestra dos conceptos que son claves en todo el trabajo que él ha hecho... ...o hermenéutica y subjetividad, o otro que coordina los métodos de la ontología... Eh, ...que son trabajos que, que tienen toda una hilazón, no son meras justaposiciones... ...en lo que es un gran proyecto mmm, de investigación. Eh, si acaso, por último, decir que de Ramón Rodríguez no se puede esperar que sea un escolástico al uso de los muchos heideggerianos o que se dicen tales en este, en este país. No hay veneración o nada de iglesia en el trabajo y en el trato con Heidegger. Puede uno ver eh, no solo una magnífica exposición de las ideas de lo que fue, sin duda alguna ahora con la perspectiva que nos dan los años, eh, quizá el más grande, uno de los grandes pensadores del siglo XX, sino que muestra eh, con mucha claridad toda la problematicidad que tienen muchas, no solo de las apuestas prácticas, esto ya es casi compartido por todo el mundo, sino de las eh, apuestas teóricas que el Heidegger eh, de las distintas etapas eh, fue haciendo. Y con esto, nada más darles las gracias por haber eh, aceptado rápidamente nuestra invitación. Y cedo la palabra a Ramón Rodríguez. Bueno, las gracias son las que tengo que dar yo, no solo por la fin, amabilísima presentación de Jorge, sino por haber sido invitado por el Consejo de la Cultura Galega a participar en estas reuniones. Me siento honradísimo. Uh, ya antes de venir eh, le decía a mi eh, mujer, voy a hablar en el Palacio de Rajoy, es decir, enfrente de la catedral, y ya solo eso es un timbre no ya de honor, sino de gloria. Estoy absolutamente encantado de poder hacer eso. ¿no? He, he, en fin, tengo desde siempre un cariño enorme a Santiago. He venido siempre por dos vías, una a la universidad y otra la vía regia del Camino de Santiago, que lo he hecho tres veces. De manera que eh, tres veces he llegado andando a esta ciudad maravillosa y siempre que llego eh, me conmueve como el primer día. De manera que estoy absolutamente encantado de estar aquí otra vez y además, insisto, hablando enfrente de las torres de Compostela como el maravilloso soneto de, de Gerardo Diego. De manera que es para mí verdaderamente un, un, no ya un placer, que es una palabra que no describe suficientemente eh, el estado digamos de fondo de ánimo que uno tiene ante las torres de Compostela bueno eh, eh, lo primero que quiero hacer antes de empezar a hablar del tema en cuestión es referirme mínimamente a la persona que tendría que estar aquí haciendo lo que yo voy a hacer ahora que es hablar de la reacción de aire en Europa es de Franco Volpi Franco Volpi eh, a, 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 amigos, que le conozco hace años es el ejemplo de lo, que, de lo que hoy debemos tener en cuenta primordialmente como la recepción inteligente de Heidegger en Europa. Volpi representa uno de los investigadores de las últimas jornadas, tenía muy pocos años, eh, eh, que damos muy pocos años, tenía cincuenta y tantos años, había hecho una obra ya enorme, era una persona extraordinario conocedor de Heidegger, como hay que conocerlo, es decir, como a mí me parece que debe ser la recepción una recepción inteligente, que no desprecia eh, eh, digamos, el, el lenguaje a veces jeroglífico de Heidegger, sino que sabe reconocer en él los problemas fundamentales, pero a la vez los ve con una cierta distancia crítica, aplicándole todas las, las posibilidades de la filología. Era un políglota enorme, hablaba cinco lenguas perfectamente: eh, español, francés, inglés, alemán. Eh, eh, y es, en ese sentido quiero rendirle un homenaje y me siento muy orgulloso de, de poder decir públicamente la primera vez después de su trágica muerte. Eh, algo de reconocimiento público a la figura de Franco Volpi. Franco era un hombre extraordinario, es una pérdida importantísima para los estudios, digamos, objetivos de Heidegger, no para la, para la comunidad ortodoxa Heideggeriana, y es una verdadera pérdida. Por eso quiero empezar reconociendo la deuda de todos nosotros con él y, y, en fin, y pedir modestamente una especie de captatio benevolencia a ustedes. Yo no soy Franco Volpi, espero cumplir lo mejor posible con la tarea que él habría hecho indiscutiblemente mejor que yo. Bien, eh, claro, la, la, la cuestión de la reacción de Haider en Europa, como ustedes se imaginarán, es una tarea inmensa, es decir, eh, repasando un poco las, las distintas oleadas en las que Haider ha tenido presencia en la cultura europea, es enorme y no querría aburrirles a ustedes con una especie de lista de nombres. Así que voy a tratar de hacer algo un poco más concentrado en el sentido de eh, precisar algunas de las sucesivas presencias de Heidegger en, en, en Europa, preguntándonos previamente por, por, la, por la peculiaridad de la figura de Heidegger. ¿no? Eh, si hay algo que a mí me asombra siempre de Heidegger, yo soy una de sus víctimas, en el sentido de que he sido eh, captado, por así decir, subyugado en cierta medida por la potencia de, eh, creadora en el pensamiento y, en el, en el, y del lenguaje de Heidegger. ¿no? Pero siempre con una cierta resistencia interior, que por lo que veo se, se, se nota por lo que ha dicho Jorge, con una cierta eh, en fin, in, intento de no ser absolutamente absorbido por la vorágine del pensamiento de heideggeriano. Eh, y por eso uno puede preguntarse desde fuera, un poco desde fuera, por la peculiaridad de la figura de Heidegger. Resulta realmente impresionante si ustedes eh, ven y lo comparan mínimamente con, su, con los grandes. Filósofos de su generación. Eh, Piense que ustedes, Heidegger, compartió afanes de renovación filosófica, al menos con Hartmann, eh, con Jaspers y con Scheller, ¿eh? y con Max Scheller, ¿no? filósofos de su generación. Hoy casi todos olvidados. Heidegger no. ¿Eh? Eh, Scheller eh, está presente exclusivamente en algunas cuestiones de ética de los valores, etc. Eh, Hartmann, nadie se acuerda hoy de él. ¿eh? Eh, Jaspers estuvo un tiempo, pero ya prácticamente no se escribe nada sobre él, y Heidegger tiene una enorme presencia constante. ¿Qué es lo que hace que Heidegger tenga esa especie de enorme y agobiante presencia en el pensamiento, que, de, para utilizar la expresión de los anglosajones, en el, 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 el pensamiento continental? ¿Mm? Eh, yo, yo creo que eso obedece sin duda a, ciertas, a ciertos registros del pensamiento heideggeriano. El, el primero y fundamental es que eh, Heidegger, eh, a pesar del sequísimo lenguaje ontológico que ha utilizado con, con profusión, ¿no? y a pesar de que tiene una especie de unidad temática básica, ¿no? que es la, la, el replanteamiento constante de la cuestión del ser. ¿no? Eh, cuestión del ser absolutamente ya eh, creída creída creído por la filosofía haber sido superada a partir de toda la modernidad etcétera esa especie de, de, de reavivación obsesiva de la cuestión del ser permanente en todos sus escritos del principio hasta el final es sin embargo eh, a pesar de esa unidad temática está absolutamente eh, digamos presente dispersamente en una pluralidad de temas que a pesar de la clave única, que es la, la cuestión del ser, eh, permite una, una diversidad de registros absolutamente única en el pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, es evidente que esa cuestión de la, de, de, del, del ser no, no se ha traducido en una especie de estólida ontología al modo clásico, sino que ha sido fundamentalmente desarrollada en una diversidad de aspectos extraordinariamente eh, sugerente. El lugar de lectura o de comprensión de lo que es el ser ha sido el hombre, el arte, el lenguaje. Eh, el, el, digamos, eh, fundamentalmente eh, la, la, una diversidad de experiencias, el sentimiento, la, la reactivación de la, de la, eh, en fin, del peculiar eh, papel del sentimiento, etc. Todo eso ha hecho que Haider tenga una diversidad de registros y de lecturas posibles, incluso que habría una ambigüedad constitutiva, que no tienen otras formas de pensamiento. De manera que eh, no son tratados de ontología, sino más bien... ...lecturas de diversas posibilidades de la existencia de la realidad humana... ...de la existencia humana a partir de una clave fundamental que es la clave del ser... ...clave que sin embargo es lo suficientemente, eh, lo suficientemente eh, ambigua, indeterminada, etcétera... ...para permitir, digamos, acercamientos muy diversos a su obra. ¿no? A su vez, la peculiaridad de Heidegger en ese sentido es que no hay nunca... ...sobre este tipo de cuestiones una posición heideggeriana. ¿no? Es, decir, es muy difícil decir cuál es la tesis de Heidegger sobre el ser. Ninguna. No hay ninguna tesis de Heidegger sobre el ser. Hay replanteamiento de grandes cuestiones, pero sería muy difícil decir cuál es la tesis de Heidegger sobre el ser, cuál es la tesis de Heidegger sobre el arte. Son incitaciones a pensar. Eso es, eso es lo que creo la gran, la gran aportación de Heidegger, que cuando uno lee un artículo de él se siente eh, digamos, movido a, a, a desarrollar pensamiento en algún sentido. ¿no? Y eso es muy. Eh, Heidegger no tiene un sistema, digamos así, por eso, aunque uno se, uno se siente en cierto sentido subyugado por su por su fuerza creadora, por su estilo, pero no por encerrado en una posición, diríamos así. A pesar, luego hablaremos de eso, a pesar de ciertas formas de recepción de ello. ¿no? Pero sobre todo hay un segundo punto que me parece completamente esencial para entender la, la fuerza del pensamiento de Heidegger en el siglo XX. Es que Heidegger eh, tenía, como ningún filósofo del siglo XX, una increíble familiaridad con la tradición del pensamiento filosófico. ¿Mm? Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo... En que los grandes renovadores de la filosofía del siglo XX son sin, discus sin discusión posible, yo creo, ¿no? renovadores, digamos iniciadores. Husserl, eh, eh, en parte, en parte eh, Russell, que al principio en el 1900 también publicó los, los Principia, igual que que Husserl las Investigaciones Lógicas, y un poco después Wittgenstein. Eran todos autores que no sabían nada de historia de la filosofía, prácticamente nada. Husserl sabía muy poco historia de la filosofía, Wittgenstein ninguna, y eh, y el caso de Heidegger es completamente distinto. Heidegger tenía una extraordinaria familiaridad con casi todos los grandes clásicos de la filosofía. Lo que impresionó a sus, eh, a sus eh, primeros discípulos de esos años, los testimonios de Gadamer y de Levinas, son, son evidentes, era, la, la, y es yo creo la virtud más grande del pensamiento de Heidegger, la capacidad de llevar la pasión por las cosas mismas de la fenomenología, o sea, por los asuntos reales tal como son vividos. Realmente, por cada uno de nosotros en nuestra situación, a la historia de la filosofía, a los grandes eh, pensadores. ¿no? Lo que impresionó a Gadamer, a Löwith a Hannah Arendt, etc., era siempre la misma cuestión, la capacidad de hacer hablar a Aristóteles, a Kant, a Hegel, como si fueran contemporáneos nuestros, como si nos estuvieran hablando a nosotros, a hic et nunc, sobre nuestros problemas. ¿no? Entonces esa, esa, digamos, extraordinaria capacidad de. Eh, sacar la cosa misma de los asuntos filosóficos del pasado y mostrar la virtualidad, la fuerza en el presente de eso, es un rasgo, yo creo, típico, único casi, del pensamiento Heideggeriano, que no tiene a mi entender comparación con las, eh, digamos, con las aproximaciones académicas a la historia de la filosofía. ¿Mm? Heidegger, en ese sentido, era un extraordinario profesor, según todos los, los, los testimonios que tenemos de ello, pero. Eh, Trataba los textos como si fueran, diríamos, cosas presentes, como realidades presentes, en cierto modo. ¿no? Y eso, ahora, con la publicación de toda su, su obra completa, se ve eh, que, que la mayor parte de su dedicación filosófica no era, no era nunca hablar de su, de su pensamiento, sino siempre del, a, a través del, de los grandes clásicos, los cursos sobre Descartes, sobre Hegel, sobre Kant, sobre eh, Aristóteles, hizo muchísimos, etc. ¿no? Entonces, eso, eso le da una peculiaridad, a mi entender, Única, la enorme, la enorme, eh, el enorme repensamiento de toda la tradición filosófica, de la cual saca justamente una puesta en cuestión de, de toda la tradición filosófica, de, especialmente de un cuestionamiento radical de la modernidad, que es otra de las grandes formas con las que Heidegger ha enganchado al pensamiento contemporáneo. La conciencia general de crisis del siglo XX ha encontrado en un, en un pensador que repiensa desde todas sus bases toda la tradición filosófica una especie de. Eh, ...apoyo fundamental para entender por qué estamos en el estado de crisis en que estamos. Eh, indiscutiblemente, las crisis del siglo XX, eh, de todo orden, desde las grandes guerras... ...hasta los cambios, transformaciones fundamentales de la sociedad, de una u otra manera... ...Heidegger, a pesar del lenguaje, insisto, eh, muy técnico, muy eh, secamente ontológico... ...siempre se reconoce en él, digamos, los, los, las realidades de los tiempos, los signos en los que estamos... La, la, en la cuestión del ser siempre resuena la situación real en la que los, en la que los hombres viven y están. ¿no? Y eso, eso ha hecho, digamos, que la, que la inmersión de Heidegger en la tradición occidental pues tenga una especie de radicalismo eh, insólito, en el sentido de, de que ha intentado pensar hasta el final las claves de las grandes posiciones filosóficas para entender desde ellas nuestro presente. Y eso es indiscutiblemente, yo creo, lo que más ha hecho, ha fascinado al pensamiento del siglo XX en la, en la figura de Heidegger, ¿no? la, la capacidad de ver en él eh, hasta el final ¿cómo, es, cómo tenemos que pensar las bases metafísicas de nuestra situación ¿Eh? y eh, por eso la cuestión del ser de Heidegger no es nunca es la cuestión no es una ontología es realmente los ecos de los tiempos vividos con una eh, capacidad de penetración eh, filosófica que yo creo que no tiene propiamente eh, rival en el conjunto del siglo XX. Y eso eh, eh, lo digo simplemente como entrada para luego ver justamente las eh, dificultades que ese pensamiento propiamente de Heidegger llevan consigo. ¿no? Entonces Heidegger tiene entender una cierta, una clara eh, peculiaridad sobre el conjunto de los filósofos del siglo XX que hacen en cierto modo comprensible por qué, como decía al principio. Heidegger no es equiparable a los filósofos de su generación en cuanto a lo que Gadamer llamaría la historia de sus efectos. ¿no? La, la, la historia efectual del pensamiento de Heidegger es incomparablemente mucho más potente, mucho más fuerte que la de sus, los filósofos de su generación. O incluso piensen ustedes en los filósofos que dominaban el, el, el tinglado de la filosofía alemana en los años 20, cuando Heidegger empieza. Por ejemplo, Rickert, Windelband, Cassirer eh, son ya objeto de especialistas exclusivamente. ¿no? Eh, incluso el propio Bergson, ¿no? que dominaba enormemente la, la filosofía francesa, también eh, no son en ese sentido comparables a la. Por eso sigue siendo una cuestión pendiente. De ¿Por qué Heidegger está eh, tan universalmente... y ha incluso superado el lastre tremebundo que supuso su clara y decidida participación en el régimen nacional-socialista? ¿no? Incluso eso ha sido superado por. Eso nos hace pensar que algo hay, digamos de. De, de, de poder eh, específico en el pensamiento de Heider, que de alguna manera ha encarnado el, 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 el espíritu del tiempo mejor que otros filósofos, eso me parece claro. ¿no? Bien, pues, dicho estas primeras cuestiones. Sí. Perdona, José, ¿cuánto tiempo tengo? Que sí. eh, vamos entonces a algunas de las líneas maestras de la recepción de Heider en Europa. Yo no querría, insisto. Eh, aburrir con una lista de nombres, sino tratar de entender ciertos movimientos filosóficos en torno a Heidegger. ¿no? Claro, eh, fíjense que en primer lugar Heidegger contó con una lista de discípulos de esa primera época, cuando no era nadie conocido todavía, ¿no? antes de los años, hasta el año 27, donde publicó Ser y Tiempo, Heidegger contó con, una, digamos, con un ramillete de discípulos absolutamente extraordinarios que acudieron a él. A partir de la fama puramente oral de su pensamiento. Haider ¿Eh? no había publicado nada, nada más que eh, la, la, el escrito de habilitación sobre Dunscott, e eh, incluso se sabe la anécdota famosa de que cuando se fue a, a Marburgo, reclamado por, por Natorp, eh, tuvo que enviar eh, un, un escrito, y escribió relativamente rápido porque no tenía ninguna publicación importante. Ese escrito que se llama hoy el, el informe Natorp es un artículo, es un trabajo esencial para el conocimiento del de Haider anterior a ese tiempo. Y en esos años digamos, contó digamos, con unos discípulos absolutamente extraordinarios: Karl Löwith, Gadamer, Marcuse, Hannah Arendt, Hans Jonas, Günther Anders, el, el, el famoso, eh, digamos, hoy uno de los padres del pensamiento ecológico, Leo Strauss, ¿m? y un poco más, más tarde, en los, en los años 30 ya, eh, por ejemplo, con, los, con dos de lo, con probablemente el teólogo más importante el, de, el teólogo católico más importante del siglo XX, Karl Rahner. Eh, a su vez, Levinas escuchó sus primeros cursos en, en, en Friburgo. ¿no? Bien, eso hace, en cierto modo, que desde el principio mismo su pensamiento tuviera una receptividad enorme en los, en los eh, filósofos más creadores, en los, en los que se consideraban en ese momento jóvenes promesas de la filosofía que acudían a él. ¿no? Inmediatamente tuvo una eh, expansión enorme su trabajo y la publicación de ese tiempo le dio una notoriedad indiscutible en el ámbito alemán inmediatamente y traspasó rápidamente sus fron las fronteras de, de Alemania. Pero fíjese que cualquiera de esos grandes autores, insisto, Löwig, Gadamer, Marcuse, Arendt, Hannah Arendt, Hans Jonas, Günther Anders, Leo Strauss, todos esos, ninguno es un heideggeriano en el sentido estricto del término. Esa es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que entender en la recepción de Heidegger. Hay, lo más importante del pensamiento de Heidegger no es una ortodoxia heideggeriana, es la cantidad de incentivos para pensar que Heidegger ha, digamos, diseminado en el conjunto de su trayectoria. Ninguno de estos autores, en todos estos Heidegger está omnipresente, pero ninguno de ellos es un continuador nato de la cuestión del ser. Es gente que ha utilizado el pensamiento de Heidegger como incitación para pensar determinadas cosas. Cualquiera de estos grandes eh, autores, incluido Gadamer, que es el más cercano al, al, al pensamiento eh, más propio de Heidegger. ¿no? Pues inmediatamente... Eh, ya en los años 30, inmediatamente en el año 29-30, ya hay una eh, in recepción de Heidegger en Francia, que no es todavía lo que fue después, pero ya eh, eh, Levinas escribió un, un artículo normalmente laudatorio en los años eh, 29, Jean Val, etc. Y sobre todo, una cuestión importantísima desde el punto de vista de la recepción de Heidegger en Francia fue la traducción que se hizo de Qué es Metafísica y otros ensayos por Henri y Corbin. Que, eh, a la que, por cierto, Heidegger puso un breve, eh, un breve eh, un prólogo, muy breve, explicando el sentido, que es un texto clarísimo. Yo lo utilicé en mi libro al que tú te referías, porque para mí fue completamente iluminador. Heidegger, explicando a los franceses qué quería decir la verdad, la cuestión de la verdad del ser, lo dice con una claridad meridiana, en la diferente serie Pues esa, esa traducción tuvo un gran impacto en Francia y fue lo que empezó. A la primitiva, primerísima recepción eh, francesa de, de Heidegger. ¿no? Eh, todo eso, digamos, antes de la guerra. ¿no? Es interesante observar que en Alemania, mmm, donde nunca Heidegger ha tenido el éxito que ha tenido fuera de, 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 de Alemania, eso hay que decirlo, ¿no? la primera recepción, lo digo a título de, puramente de, de ejemplo, la primera recepción eh, que se hizo de Heidegger, un poco, eh, digamos, encuadrándole en la tradición filosófica alemana, la hace un discípulo de Diltai, eh, que hoy con el que yo he tenido que topar por unas cuestiones de proyectos de investigación, que se llama Georg Misch, el cual hizo una recepción bastante crítica de lo que eh, Heidegger representaba y la fenomenología en general frente a la filosofía de la vida, frente a la filosofía de la vida eh, diltaiana. ¿no? Ese es un texto interesante puramente como testimonio, se llama Fenomenología y, 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 y Filosofías de la Vida. Donde se no ve como la recepción de la escuela de Dilthey a Heidegger no fue todo lo favorable que podría pensarse, sino más bien lo contrario. Lo que se vio en él es una especie de apropiación de temas de la, de la, de la filosofía de la vida para eh, rehabilitar la ontología que creían totalmente superada. No deja de ser, eh, digamos, interesante ese puro eh, a, apunte, ¿no? Filosofía de la vida contra ontología, algo que, por cierto, repite Ortega en España, pero de eso no me, no me quiero meter, ¿no? El, la, eh, en, a partir del, de los años eh, 40, eso es lo que quería hablar en tres, como en tres grandes momentos. ¿no? Hay tres grandes etapas de la recepción de Heidegger. La primera y la más importante, como todos ustedes saben, es la recepción existencialista, ¿no? eh, que tiene varios derivados, recepción en psiquiatría, por ejemplo, y recepción en teología. ¿no? Y, eh, a partir de los años eh, 50-60 empieza una época completamente diferente, que es la recepción que podríamos llamar hermenéutica de Heidegger, ¿eh? donde eh, Heidegger es más bien tomado como el, el autor que ha sentado las bases para una hermenéutica filosófica que ocuparía algo así como el lugar de una prima filosofía, de una filosofía fundamental. ¿eh? Y en un tercer momento hay la, que lo que podríamos llamar la recepción, eh, diríamos, de construccionista, postmodernista o neostructuralista, es decir, la que se da en los años 60, ¿eh? los años 60 y, y posteriores. ¿no? Y entre medias de esos años, lo que es la principal reacción crítica contra Heider, que es la que proviene de la escuela de Frankfurt, ¿eh? como todos ustedes eh, saben. ¿no? Eh, eso muestra, digamos, al menos como tres grandes oleadas en las que el pensamiento de Heider está presente, en los diversos registros del que el pensamiento de Heider es capaz y que, debido a esa especie de ambigüedad y de diversidad de registros, hace que Heider sea leído de muy distintas maneras y de muy diversas formas. Pero todos llevan consigo esa, esa uh, peculiaridad de poder leer a Heider desde ángulos muy distintos, porque la propia obra lo permite. E incluso cabría decir que, que el propio Heider ha tenido mucho cuidado en eh, ser relativamente ambiguo en los problemas fundamentales, justo para, digamos, Permitir una obra abierta, una lectura abierta. ¿no? Y luego hay un quinto punto fundamental, un quinto momento fundamental, que es naturalmente la discusión en torno al eh, significado del nazismo en el pensamiento de Heidegger. ¿no? Eso, eso hace algo así como cinco grandes claves de, para entender la recepción euro, europea de Heidegger en su conjunto, eh, terminando, espero, con una cuestión de, de, de Heidegger hoy, de, digamos, de qué significa Heidegger hoy a principios del siglo eh, XXI. ¿no? Bueno, lo primero es, naturalmente, el, el, la, la, la bomba digamos, que representó el presidente. de Heidegger es la recepción existencialista de Heidegger. ¿no? Eso eh, se produce, digamos, en, la, en los años 40 eh, en toda Europa. No, es un, una, no está limitado en modo alguno ni a Alemania ni a Francia. Es más, eh, incluso la recepción propiamente existencialista. No cuajó tanto en el pensamiento eh, alemán, que, que en su conjunto entendió a Heidegger, eh, digamos, a través de, de Husserl, como una forma de reactivación de la antropología eh, y, por consiguiente, el proyecto propiamente fenomenológico de Heidegger, yo creo que no se vio eh, en, qué, en qué medida era tan radical en ese momento en Alemania. En cambio, su recepción fuerte eh, existencialista, que abarca toda Europa, Alemania también, pero especialmente los países latinos, Francia. Eh, eh, Francia, Italia y, el, y España, parcialmente, se lleva justo en los años 40. ¿no? Y ahí hay que dar la razón a los franceses, es así. Eh, los franceses, siempre que escriben una obra, siempre es Francia el centro del universo, como ustedes saben. ¿no? Y, y, y cuando los, un francés habla de sí mismo, habla del hombre en general, porque eh, digamos, en Francia se realiza la, la. Perdóname la ironía, pero es que en cierto modo es así. O sea... Eh, hay, y, y también hay que reconocer en ese sentido que la obra de recepción de Heidegger más importante se ha escrito en francés. Hay un enorme eh, estudio de Dominique Janicot que se llama eh, Heidegger en France, que son dos tomos así, y que es absolutamente exhaustivo sobre todas las mínimas eh, gentes que han hablado en algún sentido de, de Heidegger. ¿no? Y, eh, y, y, y el trasfondo de la obra es que donde Heidegger es verdaderamente importante, por Francia. Esa es la, la, en fin, la, la, la clave última de. Y no deja de tener cierta razón en lo que se refiere al menos al segundo. Heider, ¿no? bien, pues el comienzo de la gran recepción existencialista es indiscutiblemente la obra de Sartre. ¿no? Eh, Sartre marcó por completo la recepción, el entendimiento de Heidegger en, en esos años. ¿no? Eh, Heidegger, que como ustedes saben ha escrito muy poco sobre Heidegger y no lo cita tantas veces, sin embargo se sabe ahora bastante bien por esos eh, carnet, eh, por eso eh, los que llaman esos um, escritos se publicaron postumamente se llaman los carnet de la Trolle de guerra que son los, los escritos, esos que Heidegger escribió en el, que Sartre escribió en el frente en esos años ¿no? en los que no había guerra, eh, por eso se llama la Trolle de Guerre, no la guerra en fin, boba, boba eh, en los que había declaración de guerra con la Alemania pero no había todavía guerra y entonces eh, eh, Heidegger, eh, Gadamer, eh, perdón Sartre escribió unos Carné, que se han conocido ahora, en los cuales sí habla de Heidegger, en cierto modo, directamente. ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, Heidegger vino para enseñarme la autenticidad y la historicidad en un momento en que la guerra iba a convertir esas nociones en indispensables. ¿Mm? Eh, y está perfectamente visto, la historicidad y la autenticidad. Dos conceptos que, que Sartre vio que, por así decir, estaban como. Acogiendo las necesidades de la época. ¿Eh? Sartre se muestra exactamente que el horizonte de espera, dice, ¿no? el horizonte de espera de los jóvenes que queríamos filosofía entonces estaba como, pre, como preparado para recibir algo así como ser de tiempo. ¿Eh? Y en ese sentido, dice, eh, apunta en una cierta una confesión, ¿qué de tiempo he ganado leyendo a Heidegger eh, justo en esos años? ¿no? Porque es, muy, es interesante ver que Sartre, que estuvo, como ustedes saben, en. ...estudiando en, a Husserl en, en, en Berlín, leyendo a Husserl en Berlín... ...en los años de la ocupación nazi, de justo en el año 34... Eh, no, no, ...no registra absolutamente prácticamente nada... ...sobre las cuestiones eh, políticas de la época, etcétera... ...y solamente estudió a Husserl y parcialmente a Heidegger... ...y, en ese, en ese, y, a, y a la vuelta es cuando ve exactamente... ...qué ser y tiempo refleja el, el espíritu de la época... ...y entonces el ser y la nada... Que, es, que no es una transposición de ser y tiempo como algunos querido decir en modo alguno es una obra completamente original y propia eh, tiene sin embargo dos o tres puntos que rápidamente voy a mentar en el sentido de, de, de claves filosóficas que um, establecen algo así como una especie de, de, de ámbito general de recepción de ser y tiempo en primer lugar una cuestión muy fundamental hay eh, Sartre traduce todo el rato Dasein, el término fundamental de, de, con el que Heidegger se refiere a, a, aquí del ser, al, al, con lo que Heidegger se refiere propiamente a la comprensión del ser en el hombre, ¿no? a aquello que en el hombre es comprensión del ser, ¿no? y que es el protagonista, diríamoslo así, de la analítica existencial de ser y tiempo. Pues eh, Sartre traduce sistemáticamente eso cuando lo cita como realidad humana, realité humaine, ¿no? término que es. Tomado de la traducción de Henri Corbin que decía antes, que decía antes. es decir, Corbin traduce eh, Dasein por realidad humana, eh, Sartre lo toma y eso hace que, de una manera muy clara, se tome en general la analítica del Dasein como una analítica de la existencia humana ¿sí? y que del sesgo fundamentalmente antropológico de la, de la de la analítica existencial, no es analítica del DAS en el sentido del, del aquí o del lugar del ser, de la comprensión del ser, sino, digamos, de la realidad humana en su conjunto. ¿Mm? Y lo que se vio desde inmediatamente, de digamos, como más poderoso de la analítica existencial era, sin ninguna duda, el hecho de que la analítica existencial abría unas perspectivas al la, a la conocimiento de la realidad humana que no daba en absoluto. Ni, eh, ni el psicoanálisis, ni la tradicional forma de comprensión del hombre a través de la, del análisis de la conciencia. ¿Eh? Entonces, el, el, la analítica existencial en la cual uno reconoce que lo analizado en esa analítica son comportamientos eh, 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 humanos, en relaciones del hombre con el mundo, que en, en modo alguno son descritas en términos puramente intelectuales de, de conciencia, ni en modo alguno son eh, instancias mecánicas, impulsos mecánicos, sino modos correlativos de estar en el mundo tratando con las cosas de determinada manera, sin que el ámbito del, de la conciencia sea lo fundamental, sino el poder ser práctico en el trato con las cosas. Eso, digamos, abría enormemente el campo del, del análisis de la, del, del estar en el mundo concreto, de la historicidad y de la autenticidad de Heidegger. Y en ese sentido, ese tiempo fue entendido como un campo analítico de posibilidades de la realidad humana infinitamente más abierto, más interesante. Y por así decir. Más, más poderoso en su propio análisis que la filosofía, eh, que, la, que la tradicional teoría del conocimiento e incluso, por supuesto, que las posibilidades de una psicología siempre eh, muy mecanicista, tanto por el, por el, eh, por el lado, diríamos, puramente mm, eh, de la psicología empírica tradicional como del, del psicoanálisis. Por tanto, digamos, esa especie de, de, de comprensión de la analítica existencial como... Eh, Posibilidades abiertas para ver en lo que propiamente consiste la realidad humana, más allá de los clichés con los que habitualmente ha hablado la tradición, eso es la lectura inmediata de ser y tiempo. Otro, otro punto fundamental de, 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 de la clave sartriana de, interpre, de interpretación es que, si ustedes recuerdan la contraposición constante en, en, en el ser y la nada entre el en sí y el para sí, ¿eh? entre el pour y el en el en sí, el ente, el ser, no es el ser heideggeriano en modo alguno, es el ente. Es decir, es la el, el macizo de las cosas que están ahí en continuidades absolutas entre ellas, de tal manera que eso que, Heidegger, que Sartre llama constantemente el, el ser, no es el ser, que Heidegger distingue ya en ser y tiempo claramente del ente, sino el ente, el macizo físico de las cosas que son. ¿Mm? Por tanto, en, en, en Sartre está eh, actuando la contraposición, en cierto modo tradicional, entre conciencia como para sí y ser. Como, el, como la entidad, como, el, como los entes constantemente, eh, que constantemente se enfrentan a nosotros. ¿no? Y la otra cuestión es que, que, Gadamer, eh, caray, que Sartre, en el campo muy tradicional de la filosofía francesa, mantiene esencialmente el análisis de la conciencia como constitutivo del, del, de la realidad humana. ¿no? Es decir, eh, la tradición de la reflexiva francesa, ¿no? Desde, de, 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 en general cartesiana en el fondo, no, es decir, del, del cógito como análisis del reflexivo, ¿no? del sujeto sobre sus propios actos. Eso está permanentemente presente en Sartre. Sartre distingue muy bien entre el cógito pre, pre el cogito y el cogito propiamente reflexivo. Pero lo que nunca podría propiamente Sartre entender es que hay algo así como un poder ser, que es lo que Heidegger dice en, el, con el comprensión, en la comprensión, en la comprensión, no, una especie de relación con el mundo que fuera un, propio, un puro poder ser que no se eh, captara conscientemente a sí mismo como tal. ¿no? Entonces, Haider eh, eh, rehuye justamente el lenguaje de la conciencia, entre otras cosas, porque lo que, de, lo que es descrito en ser y tiempo son tratos con el mundo donde el momento de la, la conciencia es un momento, si queremos así, eh, mm, episódico, no necesario en sí mismo para describir lo que es el trato con un útil o lo que es el, el, la relación con, lo, con, los, con los otros. ¿no? Eh, para, eh, si uno lee de, despacio el no se lee la nada, se da cuenta de que no se lee la nada. Siempre hay una conciencia de ¿eh? que está constantemente presente y sin eso. No hay y, y eso no lo, lo hay que tomarlo como, como, digamos, como una especie de crítica banal, no, no, es que es muy importante lo que dice, lo que dice Sartre en ese sentido. Es decir, conciencia de comprensión no significa conciencia reflexiva, pero siempre hay un elemento de conciencia que es lo constitutivo de la realidad humana y por eso la libertad es fundamentalmente identificada con la conciencia en, 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 en el ser y la nada. Bien, pues eh, eso marca el conjunto de la recepción de Heidegger de en, en, en Francia, en el sentido de que se entiende fundamentalmente que, eh, que el, a través del filtro del para-sí, es decir, de la, de la conciencia de la realidad humana entendida en los términos en que Sartre las ha, ha proclamado. ¿no? Y eso mismo, eh, si ustedes se recordan un libro que se hizo muy importante en España, eh, que fue muy importante en su traducción española, que lo tradujo... Bueno, no tengo que hablar de, la, de, la, de, de España, pero en fin, eh, eh, el padre Ramón Zañal, creo recordar, tradujo eh, la filosofía de Martin Heidegger de, de, de Alphonse de Wellens, ¿no? que es uno de los primeros grandes intérpretes de Heidegger en el ámbito francés. Alphonse de Wellens hizo otra expresión sumamente importante para la recepción de Heidegger en esa época: ¿no? idealismo de la significación. ¿no? La idea fundamental es que el ser y tiempo lo que implicaba. Era naturalmente que existen los entes en bruto, las cosas que están ahí, es muy sartriano en el fondo, pero que el DAS en la realidad humana, entendido en ese sentido, lo que hace es dotarles de sentido. Entonces existe algo así como una realidad en bruto, pero su sentido, su significación es puesta por el proyecto que es siempre la realidad humana. Por tanto, la idea de que hay, de que hay algo así como una especie de. Antropología trascendental, ¿no? Que es la que instaura las condiciones de la significación, de que las cosas tengan sentido para nosotros. Eso es la, la, la interpretación general que se deriva de esta clave existencialista, y que en Sartre está clarísimo. Los valores advienen al mundo por el proyecto constante que el para sí es, digamos, nihilizando eh, la, la, la realidad plena del ente. ¿no? Bueno, eso marca claramente la, la recepción existencialista. Y en Italia se produce, hay dos personajes, que los cito, no podemos entrar en cada uno de ellos, pero que son la traducción de Pietro Chiodi. Chiodi traduce ser y tiempo y Nicola Bañano, que todos conocemos por su gran obra de historia de la filosofía, escribe una filosofía de la existencia con un análisis enormemente inspirado en Heidegger, que marca toda la, toda la recepción existencialista en, en Italia. Chiodi y Abañano hacen un análisis sin la grandeza, sin la fuerza fenomenológica de Sartre, pero en el mismo sentido, es un movimiento completamente paralelo en ese, en ese campo. ¿no? Eh, incluso el maestro de Bátimo, eh, Luigi Parison, también formaba parte de, esa, de esa, un libro sobre existencia y verdad en ese mismo orden. ¿no? Bueno, pues eh, en el campo, digamos, esta recepción existencialista tiene dos derivaciones inmediatas. ¿no? Una, la recepción en la psiquiatría es evidente las posibilidades de analítica existencial para eh, una especie de refundación de la psicología ¿no? y como eh, ustedes saben hay dos psiquiatras suizos los dos Binswanger eh, y, y Metaboss Binswanger ¿no? fundó lo que se llama la escuela del Analyse, eh, la, la escuela de an análisis del Dasein que además lo quería distinguir de la Daseinsanalytik Heider lo llamaba eh, la analítica del Dasein y él Po nesim lovent de dass .